Pero no se dan cuenta, es una carta de despedida esto. No se va a este matar. Hombre se va a matar. No se va a matar, mamá. Que no se va a matar, decís, ¿por qué lloras entonces? Por mí lloro, no por Jorge. Por ella, ¿viste? Por sí. Es una egoísta. Mírale la voz, pero vos sos un poco más sensata que ella. ¿Verdad? ¿Cómo te opinás? Ay. ¿Qué te pasa? Ah, qué sé yo, no estoy bien, Alejo. ¿Sabes lo que pasa? Que Jorge está muy mal. Yo creo que Jorge se va a matar. Pará, abuela. ¿Qué? Contame, mamá. ¿Qué sé yo, mi amor? No sé, pero estoy sufriendo mucho. Sufriendo, está sufriendo. ¿Vos por quién? Nunca sufrí nada por nadie, vos. Abuela, ¿puedes parar un poco? Está bien. Terminamos con este tema. Pero no quiero que quede bien claro que yo no tengo nada que ver, que no soy responsable de lo que puede hacer este pobre desventurado. Que cada uno se lo arregle después con su conciencia. Bueno, está bien. ¿Te puedes ir a tu cuarto, abuela? Sí, está bien. Bueno, dale. Voy a mi cuarto, como voy a terminar como Jorge, sí, yo. Ya sabes cómo, ¿no? Feliz, no me dejas. Ya entendí, mi amor. Vamos, Matilde, vamos. Bueno, déjame terminar el té, por lo menos. Bueno, ahora lo vamos discutiendo. ¿Sabes? No se tiene que hacer mala sangre. ¿Usted por qué? No la conoce a la larga. No vas a desayunar. Perdóname, mi amor. No quisiera mostrarme así. ¿Viste? Me da mucha vergüenza, pero estoy sufriendo mucho por todo. Perdona. No vale la pena que te pongas así, mamá. ¿Cómo no va a valer la pena, Alejo? Pienso en Violeta, ¿viste? Pienso en Lore y todo eso. ¿Por qué me decís que no vale la pena? Porque tengo que contarte algo. Yo tengo que decirte la verdad. Ya es solero, no hay dinero. Alma sola pagando por la ciudad. Vuela abajo. ¿Qué me tenés que contar? Yo no quiero decirte. No te quiero pan. No te lo quiero decir. ¿Qué sobre Panigassi lo que me tenés que contar? Sí. Bueno, decime lo que me tengas que decir. Total, ya estoy curada de espanto. ¿Qué pasó? Claro. Igual es. Es otra cosa distinta. ¿Que te trató mal? ¿Te prepeó? ¿Te encaró mal? No, es otra cosa. Bueno, decime, Alejo, dale, decime, dale, ¿qué? Yo agarro un vaso de agua, tomo un poquito. No, dale, después tomo. No, pero de verdad, porque. Pero contame. Porque es difícil, mamá, te lo cuento. Agarro un vaso de agua, vengo acá y te lo cuento, ¿eh? Decime, Felicia, ¿puedes saber qué es lo que está pasando? Nada, quiero decir, sí, cosas de Alejo. No, cosas de Alejo no. Porque si fueran cosas de Alejo, me las hubiera contado a mí. Sabes que a la madre nunca le cuenta nada, pues sabes que a la madre nunca le dio ni chingo de bolilla. No. Yo sé que algo grave está pasando. Decime qué está pasando o le voy a preguntar a mi No, mamá. No, quédese acá, Matilde, por favor. Feli, déjame pasar, correte. Que no, Matilde. ¿Querés un poco? No, Alejo, no des más vueltas, dale, decime lo que me tenés que decir. ¿Qué pasa?
que no, no se me hace, se me hace difícil. Porque yo no, no, no me gusta verte sufrir y yo si, no sé con, si con lo que te digo te hago bien, te hago mal, yo... A mí sabes que me hace mal, la incertidumbre me hace mal, entonces eso es lo peor, decime lo que me tengas que decir, ¿qué? Bueno, viste, cuando yo el otro día fui a lo de Panía, así que... Sí. Cuando le llevaste el taxi, que te claro, quedó volando. Claro. Ay, pero Mati, ¿qué Mati, ¿qué pasó? ¿Eh? No puedo entender que estén todos tan tranquilos en esta casa sabiendo que Jorge está en peligro. No sé, hay que comprar un candado para el dormitorio. ¿Qué pasa, mamá? Por favor, basta. ¿Qué pasa ahora con... ¿Qué pasa? Es lo que yo quiero saber, qué está pasando en esta casa. Dios mío. ¿Qué es tan importante lo que están hablando para que nadie le dedique un segundo al pobre Jorge? ¿Qué le parece? Ya voy, ya voy. No pasa nada con Jorge, no pasa nada con Jorge. ¿La entendés de una vez? Porque no pasa nada. Entonces, dime una cosa, ¿por qué no me ayudan todos a hablar, a buscar dónde se ha metido Jorge y dejan de hablar de pavadas? Por favor, le pido, es imposible que un hombre de esa valía haya llegado a tales extremos, ¿te das cuenta? Ay, que no sea una mala noticia. Roxy, necesito hablar con usted. ¿Qué haces, Yula? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué es? ¿Llamó alguien para mí? Sí, sí, llamó un señor. Ahora te va a volver a llamar, no sé. ¿Qué pasa que hay este clima de velorio acá? Jorge, eso no, no, no está muy explicado, pero viste. Pero bueno, No, no la escondas, Chula, porque yo tengo un igual. ¿Tu papá? No, no sé, no sé. Mira, vale. Mira, bien que estás acá. Queríamos saber si sabías algo. No, no sé nada. ¿Pero dónde puede estar? ¿Dónde lo puedo ir a buscar? No sé. Yo no le creo una palabra, ¿eh? No sé, Chula. No. No está bien, ¿no? No, no, no dormí nada. Yo tampoco dormí. Nada. ¿Y por qué no le pidió a Isabel que le dé una pastilla? No quiero tomar pastillas, prefiero... Ay, qué buena es. Ay, lo que me tranquiliza es esto, Rox. Yo que venía con un miedo por todo lo que pasó. Todo. Yo no sé qué le dijo Alejo, pero ese beso que me dio Sandra fue una cosa así tan... tan... ¿Qué? ¿El beso qué? ¿Quién? Lo que le dijo Alejo. ¿De qué? Alejo no me dijo nada. Perdón, ¿usted me está diciendo que Sandra le dio un beso y que Alejo los vio? No. Como Alejo, no, fue una confusión. ¿Cuántas confusiones? Usted me acaba de decir, no me vuelva más loca. Usted me acaba de decir. Yo le quiero decir la verdad. Sandra le dio un beso que Alejo vio. ¿Qué Alejo confusión? Vio una situación ¿qué confusa. Una confusión. ¿Cuánta? Porque... Basta. De... No, por favor, le estoy diciendo. No, pare. No, Roxy, le estoy diciendo la verdad. Esta vez siempre le dije la verdad. No, usted es un mentiroso. No, mi amor, no, por favor. Estoy diciendo que me acaba de decir. Me pasan cosas que no sé por qué me pasan. Pero si me dijo que Alejo me mentía cuando Alejo estaba haciendo. Pero eso es otra cosa, para decirme, ahora entiendo por qué. Él estaba tratando de decirme algo para que... No, escúcheme. No, basta, es demasiado. No quiero escucharlo. Ella fue la que pero se abalanzó hacia mí. ¡Ay, basta, Panigasi! Que todas las mujeres se abalanzan contra ¡no! Mí. ¿Pero qué perdón, quiere no, que no, todas las mujeres pero digo esta. Yo no sé qué carajo me pasa, que estoy como un elefante basta, que me mean encima todo el tiempo. Fue una equivocación, yo le estoy diciendo la verdad. Un error, una cosa... No, usted me dice nunca nada, ¿verdad? Ahora me cierra todo, ahora entiendo por qué ese pibe lo quería cagar a trompadas. No, ¿qué? Se volvió loco el pibe también. No lo voy a escuchar más. ¿Qué mentira más me va a seguir diciendo? Está bien. Si ustedes no quieren hacer nada por Jorge, yo no se lo voy a pedir de rodillas. Pero les advierto que la culpa los va a perseguir hasta el fin de sus días. Bueno,
Yo voy a salir a buscarlo. ¿A dónde a buscarlo, Matilde? ¿A dónde me lleve mi instinto. Bueno, trate de que el instinto no la lleve lejos, porque después hay que salir a buscarla a usted, mujer. Por favor. No te preocupes por mí. Sé cuidarme. Bueno, pero abríguese, no vuelva tarde, hace frío, Matilde, cuídese. Bueno, listo el pollo. Decime qué le dijiste a tu vieja, por favor. Nada, sí. Andate. Roxy, por favor. Andate, por favor, te pido, no quiero gritar porque la bebé está durmiendo. Andate. Roxy, andate, porque estoy como una trata tanto de salvar la pareja mientras vos estás tratando de salvar nada más que tu pellejo. No es así, no es verdad. Sos un mentiroso. Pero le pido, por favor, que me dé un tiempo nada más. No me voy hasta que no me hable. ¡Hasta que! ¡Andate! Gasolero.